tenemos diferentes conceptos, hay ideas que tenemos nosotros como seres humanos. A muchos les molesta, pero otros se gozan. Unos no quieren que nadie lleve la palabra, pero otros abren las puertas de sus hogares para que se pueda llevar la palabra de Dios. Por eso en esta mañana estamos aquí con esta misión, unirnos al ministerio Dios Salva Hoy, ministerio evangelístico. Bendigo la vida de mi hermano Tomás, hermano Wilson Arias, el pastor Andújar, hermano Santo Vázquez, el ministro de la música, cada miércoles adorando y glorificando a Dios, un Dios que no falla. Y nosotros muy contentos de predicar la palabra de Dios. No importa la hora, el lugar, Dios nos da la fuerza para que podamos transmitir esta palabra. Trataremos de no ser muy extenso, pero sí, mientras usted compra sus productos, queridos amigos y amigas, hermanos, comerciantes que estén en su negocio, préstenos por lo menos unos minutos de atención mientras va realizando sus labores. Yo creo que esta palabra puede servirle a usted para mucho en este día que Dios nos ha brindado. Gloria a Dios. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Este es un versículo que mucha gente sabe y conoce. Hay muchos que hasta se lo saben de memoria. Pero vamos a hablar de acuerdo a una palabra que pudimos recibir sobre el orden. Gloria a Dios. Aleluya. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Leemos en el nombre de Jesús. Esta es la palabra de Dios para todos, una versión. Cuando en el principio Dios creó los cielos y la tierra, reinaba el caos y no había nada en ella. El abismo estaba sumido en la oscuridad y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Dios dijo: que haya luz, y hubo luz. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad llamó noche. Llegó la tarde y después la mañana, y ese fue el primer día. Padre, gracias por tus palabras en este día que nos brinda. Gracias, Señor. Sabemos, Dios, que los pocos minutos que las personas puedan escuchar tu palabra, sabemos que ella no retornará vacía, no caerá en el vacío. A alguien tiene que ministrarle esta palabra en el día de hoy. Gloria a Dios. Y yo quiero hablarle en este día esta palabra del Señor con el tema: el orden de Dios. El orden de Dios. Aleluya. Todos sabemos lo que es estar o tener algo en orden. Todos sabemos lo que es el orden. Aleluya. El orden no es más que poner ciertas cosas en el lugar correcto. Que las cosas donde se colocan no van a estorbar, no le van a hacer daño a nadie. Que las cosas están debidamente alineadas, que las cosas están debidamente arregladas, que no hay ley contra el orden. Gloria a Dios. Todo lo que está en orden, todo lo que está alineado, nadie puede ir en contra con las cosas que están en orden, porque no hay forma de usted aplicarle una regla o una ley a las cosas que ya están ordenadas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero una orden también puede ser en sus conceptos de algo. Cuando alguien emite una ley, cuando alguien impone, aleluya, sobre una cosa o sobre alguien, imponerle una regla a alguien o a algo, esto es orden también. Bendito sea el nombre.